berriz ere hemen ikasteko goguekin, entzuteko goguekin. Atzo izan zen plazerra, jende pila bat, ideia asko, eta zuen partaidetza eskertzekoa. Bueno, orduan gaurko eguna, gaurko goiza, bedera atziretatik panelak ikusi duzue, eta ontxe badaukogu mai bat, atzeden aldira arte, ordu erditxo bat, gero kafia atzoko moruan, izango dugu jolean, eta gero bigarren zatixan beste mai bat izango dugu. Bigarren zatixako maixa, egongo dan Javier Monzón, Orkasitas, eta Lore, eta ni ere bai tartean. Gero, beraien presentazioa egingo dugu. Orduan, beraien maia, bigarren maia, eta gero, ordu beteko saio txiki baten, egingo dugu. Atzoko tailerren emaitzak, eta baita ere ebaluazioaren hainbat, jaso ditugu hainbat hitz politak eta zorrotzak eta danetatik. Bueno, como comentaba, buenos días, gracias por venir, por estar con nosotros, por compartir vuestras inquietudes, recoger todo lo que nos aportan esta gente tan, tan maravillosa. Hoy tenemos una mesa, la primera, Isabel, Xavier Leicea, Javier Mendía y Blanca. Bueno, luego haremos una presentación que mucho más que merecen ellos. Segunda mesa, Javi Monzón, José Ramón Orcasitas, Lore Arechaga, y ahí estaré yo también compartiendo con ellos. Y luego una horita para hablar de los resúmenes de los talleres, salieron muchas reflexiones, muchas cosas interesantes, y hablaremos un poquito de la evaluación. Os hemos ido mandando evaluaciones para que vayáis haciendo, para que nos vayáis diciendo lo bien y lo mal, lo bueno, lo que nos queda, esas cosas, ¿vale? Y como ayer, nuestra compañera Ainhoa nos comenta cómo mandar vuestras aportaciones, los tweets, esas cosas tan ricas y tan buenas, bonitas y que nos ponen las pilas. Venga, es que ricas, Ainhoa. Bai, bueno, egunon, batzuk ya atzo goizean ere gauza bardina entzun zenuten, baina bueno, birgo goratuko dugu. Importantena ez da hemen gertatzen dana, baina baizik eta gure artean egiten dugun edo eratzen dugun solasaldia. Horretarako, pues bide desberdina dituzue. Mai inguru bakoitzaren bukaeran zabalduko dugu tarte bat galderak egiteko zuzenean. Beste modu bat izango da korreo elektronikoz bidaltzeko aukera izango dozue. Edozein zalantza, iradokizun, hausnarketa. Korreo elektronikoaren helbidea hor daukazue, inklusiora@berritzegunenagusia.eus. Beste alde batetik, badaukagu Twitterra erabiltzeko aukera, bai, solasaldia egiteko. Eta horretarako, erabili behar dugun hashtaga da #inklusiora. Bai? Orduan, comentaba que lo importante de estas jornadas es lo que entre todos y todas podamos construir, la conversación que construyamos entre todas. Para eso tenemos diferentes opciones. Después de cada mesa abriremos un turno de preguntas para las más valientes y que puedan coger el micrófono y preguntar. Pero también tenéis la opción de enviar vuestras preguntas por correo electrónico. Tenéis ahí arriba, inklusiora@berritzegunenagusia.eus. Por otro lado, podemos participar todos de una conversación con el hashtag de Twitter, #inklusiora. Bueno, pues os animamos, atzo lortu gendun inklusiora, hashtag hau izatea tendentzia, laugarrena. Orduan, bueno, gaur lehenengoa, behintzat. Pues a mí no me cuentan tampoco nada, ¿eh? Y aquella vez que decías para ir, que no querías ir al colegio por las tardes, y que yo te pregunté que por qué no querías ir. Los recreos también, no querían jugar conmigo, luego me decían que era una broma,
sensación en el vacío. Sí. ¿Y tú qué, cómo te quedabas? ¿O qué sentías? Pues triste. ¿Triste? Sí. ¿Y no sabías cómo llegar a ellos? No. ¿Así? ¿Y tampoco me lo contabas a mí? ¿Y a tu mamita? No. Ya. Lo que sí nos contaste... Bai, bai, orain bai, orain bai. Bueno, egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik zuei eta antolatzailei ere, gu, ni gomitatzeagatik ere eskerrik asko. Maikideen aurkezpena egin baino lehen konpartitu nahi nuke zuekin metafora bat. Ez dakit igual beste kongreso batean edo beste jardunaldi batean entzun duzuena. Ikusiko duzue pantailan. Inklusio prozesua martxan dago, badara matxaguia ikasturte dezente ikuspuntu berri honekin, hezkuntza sisteman hain zuzen ere, eta niurtzeko nola dagoen jorratzen, edo nola dagoen ikuspuntu hau gure hezkuntza sisteman, egokia ikusi dut Simon Baumanek, Poloniako filosofak proposatu zuen duela urte dezente. Eta berak esaten digu nola neurtu behar dugun zubi baten garrantzia. Eta horretarako zutaberik ahulena da importanteena. Eta berak konparatzen du gizarte batean nola dagoen giza kalitatea. Eta giza kalitatea neurtzeko hartu beharko genuke eredu moduan gizakumerik ahulen egoera. Eta nik uste jarrunaldi honetan modu batean edo bestean ahulenekin gaudela esango nukenik. Handago hausnarketa eta zuekin konpartitu nahi nuke hasteko. Bigarren momentuan, bai inguru honetan landuko dituguna izango dira praktika onak. Eta praktika onak ezagutzeko eta konpartitzeko badauzkagu lau maikide, eta hasiko naiz egiten haien aurkezpena. Eta, bueno, guztion artean saiatuko gara egiten mailinguru atsegin bat. Alik eta atsegin egiten saiatuko gara guztion artean. Hasiko naiz emakumeekin, eta alde batetik badaukagu Blanca Aranguren Andrea. Ella es representante del colectivo de familias con hijos S.A., síndrome de Asperger, dentro de Gautena. Ocupa el puesto de secretaria general de la Junta Directiva. Es vocal del colectivo de autismo dentro de la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado. Es miembro de un grupo de análisis sobre el plan de adecuación ética dentro de Gautena. Y es también miembro de un grupo de familias que trabaja sobre la inclusión educativa en la Confederación Plena Inclusión. Y también es madre de un chico con síndrome de Asperger de 24 años. Por otro lado, tenemos a Isabel Galende, compañera del Berritzegune y de otros tipos de encargos y de trabajos. Ella ha sido asesora de necesidades educativas especiales y responsable del programa de trastornos del espectro autista en el Berritzegune de Sestao durante bastantes cursos y desde el 2008-2009 ha estado de responsable de inclusividad y de necesidades específicas de apoyo educativo en el Berritzegune Nagusi. Bueno, ella siempre ha estado muy implicada con el tema de las necesidades educativas especiales, ha participado en muchos congresos y en muchas jornadas, incluso en estas creo que ha tenido un papel destacado, que yo subrayaría. También tiene publicaciones, artículos,
citaría una, el plan estratégico de respuesta a la diversidad en la escuela inclusiva, que yo creo que es un referente que se está intentando desarrollar. A mi izquierda, Xavier Leicea Ortega. Puedo decir que es profesor de actividad física para personas con discapacidad y deporte adaptado en Quirolene, colaborador del Gobierno Vasco, implicado en el proyecto Gaitus Sport y también un papel importante en la Federación Vasca de Deporte Adaptado. Y casi 15 años de experiencia con el tema de discapacidad y deporte. Y finalmente, Rafa Mendía, maestro y licenciado en pedagogía. Durante su desempeño profesional ha tenido distintas responsabilidades en el proceso de implementación de las políticas de integración escolar e inclusión educativa desde sus inicios en el año 1982. Fue director del Centro Especializado de Recursos Educativos CERE, responsable del área de necesidades educativas especiales del Instituto de Desarrollo Curricular del País Vasco y responsable del área psicopedagógica del Instituto de Evaluación ISEI IBEI. En la actualidad, dice él que está jubilado y pertenece a la Fundación Servicas Aprendizaje y Servicio Solidario de Euskadi. Bueno, estos son nuestros colaboradores y vamos a empezar con la primera pregunta. La metodología será así de sencilla. Yo les lanzo una pregunta, les controlo el tiempo y vamos avanzando. Habrá tres preguntas y después tendréis un momento para hacer vuestras matizaciones y vuestras apreciaciones. Pues vamos a pasar a la primera pregunta. Isabel, dale ahí al aparato para pasar la diapositiva. Eso es. Bueno, gaurko gaia izango da praktika ona, baina praktika honei buruz hitz egin baino lehen, definituko dugu gure guztion artean, zer, edo nola ulertzen dugun, zer den praktika on bat. Y esa es la pregunta. Desde vuestro punto de vista, ¿qué elementos tiene que tener una buena práctica para considerarse buena práctica? Y os voy a dar yo la palabra porque me han marcado el orden. Empezaremos con Rafa. Bueno, y tú ya es la palabra. Entonces, venga, vamos para adelante. Bueno, primero agradecer a la organización que me haya llamado para compartir esta mesa. Pero, desde mi punto de vista, si tuviera que definir o reflexionar sobre lo que es una práctica inclusiva, diría que es una actuación inclusiva, lo cual es una redundancia, pero que se desarrolla a lo largo del tiempo, que no es una anécdota, ni es una actividad puntual. Es una actividad que se desarrolla procesualmente a lo largo del proceso educativo. Que tienen en cuenta lo que ya sabemos que funciona como práctica inclusiva, que se basa en evidencias y en lo que las investigaciones didácticas y educativas nos van diciendo de qué es bueno, qué hace inclusiva una práctica. Es generalizable y afecta a todas las dimensiones de la actuación. Y sobre todo cumple los tres requisitos, que asegura la presencia. Por lo tanto, no se basa en entornos segregados y se facilita que todo el alumnado pueda acudir a la escuela y al aula. Que además se facilite la participación, se pongan los medios para que todo el alumnado participe y se consigan logros académicos y personales. Yo añadiría que como definición de buena práctica, la aceptación del conjunto, ¿no? del grupo, para que esa práctica inclusiva no se pueda definir como algo dirigido, sino como algo normalizado y algo natural, el conjunto social que participa en la actividad debe ser que acepte de buen grado la participación de aquellas personas con mayor dificultad, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber una sensibilización y una aceptación previa. Bueno, parece que lo hemos preparado, pero no es así. O sea, ha habido palabras que han ido saliendo. Nosotros no sabemos lo que uno va a decir o el otro, y son palabras que van saliendo y se van a repetir, por lo cual yo voy a añadir. Cuando habláis de participativa o hablamos de participativa, yo creo que la tenemos que hacer palabra en mayúsculas. Tiene que ser un poco más grande que todo eso. Tienen que participar los alumnos, pero es que tienen que participar las familias. Yo creo que hay que dar un papel primordial. O sea, un centro que se considere inclusivo tiene que incluir a las familias. Las familias deben ser
conscientes de lo que se está haciendo y de cómo se está haciendo, porque es que si no, la práctica inclusiva se va a quedar dentro de las paredes del colegio. Y creo que tenemos que coger a estos padres, y no solo a los padres de necesidades educativas especiales, sino a todos los padres, y hacerles partícipes de lo que realmente se está haciendo allí, porque si no, la práctica se la quedan los profesionales y los alumnos, no trascede de los patios del colegio. Bueno, algunas ya comparto las que han dicho mis compañeros y compañeras, y cito lo que dice la UNESCO, que debe aspectos que no se deben obviar cuando hablamos o estamos hablando de indicadores de buenas prácticas educativas. Uno de ellos es que tiene que ser innovadora. Una práctica educativa tiene que ser innovadora. Es decir, tiene que introducir elementos nuevos en lo que ya está funcionando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar las relaciones con el entorno. O sea, innovadora. Tiene que ser efectiva. ¿Efectiva qué quiere decir? Que debe tener un impacto social positivo. Pero positivo en las personas. Tangible y observable. Nada me parece, no. Tangible y observable. En el contexto en el donde estamos haciendo la buena práctica, también teniendo en cuenta la perspectiva de género. Innovadora, efectiva, sostenible, importante. Si no es sostenible, difícilmente podemos llevarla a la práctica. Entonces tenemos que contar con una estructura económica, organizativa y técnica para que esa práctica sea aplicable, para que tenga efectos duraderos y no sea flor de un día. Replicable, ya lo ha dicho un poco Rafa, con otras palabras. Y desde el punto de vista del alumnado, debe ser inclusiva, como ha comentado Blanca, flexible y adaptarse a las necesidades de las personas. De las necesidades de las personas, pero también de sus conocimientos, de sus potencialidades, de sus peculiaridades. Debe contar con los recursos necesarios y debe ser eficiente, haciendo un uso adecuado de los recursos que tenemos. Y óptimo, adecuado y óptimo. Bueno. Atera dugu ja lehendabiziko ondorioa, ezta? Edozein ekintza ez da izango, praktika ona berez, Bete behar ditu ezagore guzti hauek. Bagoaz, bigarren hausnarketara, Haiek lando egin dituzte hainbat egoeratan eta haien gandik jasoko dugu praktika onak eta zehatzak, Eta horrela izango da. Ellos nos van a comentar ya en concreto, 4 buenas experiencias, buenas prácticas en un contexto de escuela inclusiva. Comenzará Rafa, seguirá Isabel, seguirá Blanca y acabará Xavier. Adelante. Bueno, se me pide que hable desde mi rol actual. Mi rol actual es la Fundación Servicas, que promueve el aprendizaje y servicio solidario. Este es un elemento importante para reflexionar sobre cómo un enfoque educativo facilita los procesos de inclusión. Porque un método, una práctica inclusiva, un enfoque inclusivo de la educación, debe pretender, de alguna manera, una formación integral de la persona, de todas las personas. Se deben desarrollar, y sobre todo haciendo hincapié en este aspecto, desarrollar el conjunto de las competencias básicas, tanto las disciplinares como las transversales, debe promover la educación para la vida, situar al alumno entre situaciones de aprendizaje real, en contextos lo más natural posibles, que permitan abrir la escuela al exterior, que la escuela no es una fortaleza cerrada, sino está en relación con la comunidad, y que pretenda desarrollar el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje a partir de proyectos, a partir de retos. Teniendo en cuenta estos aspectos, el aprendizaje servicio solidario parte de un proyecto de utilidad social. Se trata de proyectos, por decirlo, con alma, proyectos que tienen que ver con la vida de la comunidad. Es decir, es una propuesta educativa que une en un único proyecto aprendizajes curriculares, aprendizajes para la vida y servicios a la comunidad, entendiendo a la comunidad como un aspecto lo más amplio posible. Es decir, se trata de aprender prestando un servicio a la comunidad. Hay muchas prácticas en este momento en nuestra comunidad, en todo el Estado y en todo el mundo, donde este enfoque está implantado,
que pretende incluir a todo el alumnado. Y podemos distinguir varios enfoques. Uno, desde el enfoque en que unos alumnos se sensibilizan ante la situación del resto del alumnado, lo cual activa su competencia prosocial y su actividad, su empatía con respecto a la situación que lo rodea. Quizás este es un elemento clave para trabajar con el alumnado, con todo el alumnado. Pero hay otro enfoque muy importante, que es todo el alumnado participa en un proyecto de utilidad social. Para mí, este es el enfoque más potente, donde en un mismo proyecto, claro, eso supone que se trabaja por proyectos en el centro o en algunos aspectos se trabaja por proyectos. Todo el alumnado participa en un proyecto. De esta manera se empodera a la infancia y la adolescencia, haciéndole descubrir sus puntos fuertes, sus aspectos positivos. Bien, podríamos pensar en algunos aspectos teniendo en cuenta el servicio a la comunidad. Ya hace muchos años se desarrollaban proyectos de integración inversa, cuando había un aula estable. Alumnos de las aulas ordinarias compartían tiempo de juego con alumnado de aula estable. Pero hay otros muchos proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto estrella que es la promoción de la donación de sangre en una comunidad. Viene el autobús de la donación de sangre, dar sangre es dar vida, y el alumnado previamente ha trabajado una campaña de sensibilización de la comunidad para aumentar el número de donantes de sangre en esa comunidad. Este es un proyecto estrella de aprendizaje servicio que pone muy contentos a las asociaciones de donantes de sangre y a los bancos de sangre. Por ejemplo, algunas acciones de servicio a la comunidad, a los más pequeños, aula estable de jardinería, enseña a los niños más pequeños de primaria a mantener su huerto escolar, el jardín escolar. Es un momento en que alumnado mayor ayuda al alumnado más pequeño en el desarrollo de determinadas actividades. Surge una comunicación, una relación positiva. Otro proyecto es el de ciudades amigables. Bueno, tú me cortas cuando te toque, ¿eh? El de ciudades amigables. Es un proyecto que está desarrollando en este momento en relación con la Universidad de Deusto y entidades como FECOR, que es entidades de personas con discapacidad física. Trata de sensibilizar al alumnado de secundaria en la accesibilidad en el entorno de la calle, del centro, y una vez el proceso de sensibilización, hacen una excursión por una zona del pueblo, de la ciudad, y van detectando aquellos lugares inaccesibles, poco accesibles, difícilmente accesibles, y van desarrollando un mapa de accesibilidad en el centro. El paso siguiente es comunicar al ayuntamiento de las acciones que debe emprender para hacer accesible su ciudad. Hay otras prácticas. En todos estos procesos de aprendizaje-servicio hay un proceso de descubrimiento de aspectos del currículum, de trabajar sobre aspectos del currículum, y a partir del trabajo de aspectos del currículum se plantea una cuestión. ¿Y nosotros qué podemos hacer para transformarse en realidad? Analizan la realidad, identifican los problemas, desarrollan un proyecto y lo desarrollan, lo ejecutan y lo evalúan. De esta manera se trabajan contenidos curriculares y se prestan servicios a la comunidad de diverso tipo. Y voy a parar aquí, si te parece. Isabel, tu turno. Yo engancho con una cosa que me ha encantado que ha dicho Rafa. Proyectos con alma, proyectos con vida, proyectos estrella. ¿Esos proyectos a qué van encaminados? Promocionar la autonomía y la determinación. Yo no tengo un ejemplo de buenas prácticas, pero ya tienen mis compañeros ejemplos de buenas prácticas. Este es eso, ALMA, proyectos con vida, proyectos estrellas que promocionan la autonomía y la determinación. La autonomía y la autodeterminación son las competencias del siglo XXI, las que tenemos que desarrollar en todos y en todas nosotros, pero especialmente
en aquel alumnado que es más vulnerable a la exclusión social, a la exclusión educativa. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que nos hablaron ayer, dice textualmente que los colectivos que están en mayor exclusión social y educativa son los colectivos de personas con discapacidad intelectual y otras pluridiscapacidades. Cojo los términos que utiliza la Convención, a mí alguno no me gusta. Las personas con sordomudez, lo siento por el término, es lo que pone, sordomudez. Personas que tienen autismo, personas con trastornos del espectro autismo, diría yo. Y entre ellas los colectivos más vulnerables son las mujeres, que hemos hablado poco de ellas, las mujeres con discapacidad, niñas y mujeres con discapacidad intelectual. Entonces, hemos visto antes en el vídeo una chica mayor, Blanca, me corrige si les llamo niños a las personas mayores, que ayer me llamaste la atención y gracias, porque les vemos como niños, incluso las personas que no deberíamos hablar así. Yo ayer metí la pata y Blanca me corrigió y se lo agradecí, porque llamé a una persona mayor niño. No me gustó porque me parece que no son niños. Eso es. Entonces, nos ha dejado a todos, ¿cómo nos ha dejado? O sea, ante el acoso, ante el bullying. O sea, hay que educar para la autonomía y la determinación, saber tomar decisiones. Esos chicos y chicas que están pasivos y que están viendo eso, o sea, tienen que tomar decisiones. No es el chivato de la clase porque diga que en su clase está pasando esto, con una persona que es más vulnerable y con una persona que no sabe defenderse ni tiene estrategias para comunicar lo que le está pasando. Hay que oponerse a todo eso. La autonomía y la autodeterminación de todos parece que solo está pensada para personas con discapacidad. No, está pensada en todos. La autonomía es gestionar tu propia vida. A veces se junta con la autodeterminación. Entonces, nuestras competencias, tenemos que desarrollar las competencias, tanto las básicas, las disciplinares, como las transversales. Y ahí, ¿cómo podemos hacer eso? Integrar las habilidades adaptativas y los indicadores de calidad de vida en todas esas competencias. Es fundamental, pero para todos y para todas, pero especialmente para el alumnado que tiene discapacidad intelectual y fundamentalmente para el alumnado que está en entornos, como ha dicho Rafa, en entornos de aulas estables. Que, ojo, yo no pienso que las aulas estables sean contextos segregados. Los podemos hacer contextos segregados si no lo trabajamos bien, pero no son contextos segregados de por sí. Bueno, quiero terminar con una frase. Esta primera me voy a pasar, creo que la he dejado para más adelante. Bueno, os la cito. ¿De qué es la autodeterminación? En palabras de Michael Vermeer, que lo veremos el día 2 de diciembre. Dice que la autodeterminación, y la autonomía es fundamental para la autodeterminación, es la capacidad de tomar decisiones, de gestionar tu propia vida. Y dice textualmente: autodeterminación significa que la persona controla su vida y su destino, algo tan simple y tan complejo a la vez. Bueno, otra buena práctica, esta la tengo que destacar sí o sí, tenemos que crear redes de apoyo colaborativas. Y un modelo que tenemos en la comunidad de buenas prácticas colaborativas, prácticas institucionales e interdepartamentales, es el modelo y lo que hemos hecho, el avance que se le ha dado a la atención temprana. Entonces, desde ahí estamos potenciando muchas cosas. Hay hecho en esta diapositiva un recorrido, tampoco son tantos años, la inclusión es un proceso largo, pero tampoco son muchos años, 30 años de inclusión. Esto, fijaros, desde 2010 hasta el 2016, es poco tiempo, hay que darnos tiempo, hay que trabajar en línea, pero si lo hacemos bien y tenemos claro el objetivo, salen cosas. Sale que de un plan que teníamos, de un modelo de atención del 2010, en el 2013 tenemos un proceso ya para atender a los niños y niñas en situaciones especiales, con situaciones especiales. Posteriormente, en el sistema educativo sacamos un protocolo que mejora la detección, la detección y también va a mejorar la intervención de los niños y niñas que van a tener más problemas de integración, más problemas de inclusión, más problemas de ajuste. Y en el 2016, recientemente, esto. Ayer comentaba la consejera en el discurso que habían dado un premio. Hay que resaltarlo. Estos son buenas prácticas en nuestro sistema educativo. No voy a entrar con él, pero sí,
como continuación de ese modelo de buenas prácticas interdepartamental, están interviniendo Acción Social, está interviniendo el Departamento de Educación y está interviniendo el Departamento de Salud. Ya llevan en marcha, se están analizando los protocolos y procesos de derivación y de intervención entre sistemas. Se ha hecho ya, se ha trabajado en el subproceso de Fundación Síndrome Down, discapacidad intelectual, prácticamente terminado, si me corrijo alguna compañera que me lo diga. Se ha iniciado el de sordera, que creo que está muy avanzado, ¿no, Carmen? Muy avanzado. Y este año se va a implementar también el de trastornos del espectro del autismo. Entonces, esto es una buena práctica, que es una buena práctica porque permite llevar a los centros. ¿Cuándo es una muy buena práctica? Esto, si es replicable, lo podríamos replicar a Vizcaya, está en Vizcaya, se podía replicar a Guipúzcoa, se podía replicar a Araba, y en ello andamos. La voy a pasar. El equipo de personas que van a estar en los subprocesos, fijaros en lo que se ha avanzado, hay gente de educación, profesionales de educación, profesionales de la salud, profesionales del ámbito social, profesionales de las asociaciones y también una familia. Hay que empoderar a las familias. Estoy de acuerdo con Blanca que hay que empoderar a las familias. Y es un eje vertebrador de la escuela inclusiva. Personalizar la enseñanza sería otro modelo y otro ejemplo de buenas prácticas educativas. Casi no me va a dar tiempo a personalizar la enseñanza, pero sí que quiero resaltar que la personalización de la enseñanza no es la adaptación curricular, no es el plan de trabajo personalizado. Personalizar la enseñanza empieza desde abajo, empieza desde el centro. ¿Qué tenemos que hacer el centro para que el plan de trabajo personalizado o la adaptación curricular que hagamos a un alumno no sea el punto de partida, sino que sea el punto de llegada? El punto de llegada quiere decir que antes tengo que empezar a hacer otras cosas. El centro se tiene que movilizar, el centro se tiene que implicar. ¿Cómo? Creando oportunidades para la participación, cambiando el paisaje lingüístico informativo del centro. Hablamos de medidas de accesibilidad, acceso a la información. La información es fundamental. Las claves visuales que tengamos en el centro, cómo ir, por dónde indicar, es clave que lo tenga el centro. ¿Para quién? Para todo tipo de chico o chica que lo necesite, para cualquier tipo. Y tiene que haber tantas como situaciones tengamos. Deben ser comprensibles. Ayer decíamos, en no sé qué contexto, Xavier, que teníamos una buena accesibilidad física, pero luego no era comprensible cognitivamente. Entonces, tiene que estar la flecha, pero que la flecha la pueda comprender la persona que la tiene que necesitar. Porque si no, lo que estamos haciendo con una señalización, con la señalética, es que adaptamos el entorno físico, pero comprensivamente no se entiende. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Y los centros que tienen que tener ya el plan de atención a la diversidad, sí o sí. Eso es una buena práctica, porque nos permite analizar, reflexionar, ¿qué quiero yo de mi centro? Lo voy a plasmar en un documento. En el aula, ¿qué tengo que tener? Programaciones, estrategias, metodologías accesibles e inclusivas. Todo el repertorio de metodologías y estrategias de aprendizaje en las que tenga cabida todo el alumnado, sin excepción. Desde el principio, no hacer parches, que es lo que estamos haciendo. Es un proceso. O sea, cuando tú tienes algo que parcheas, está bien. Yo tengo una casa que no está adaptada, la parcheo y en lo físico se entiende muy bien. Pues a nivel cognitivo también tengo yo que dejar de parchear y empezar a hacer una programación didáctica desde el principio. Estamos haciendo programaciones didácticas, unidades didácticas, contemplamos los principios que dice el diseño universal de aprendizaje desde el principio. Eso es lo que tenemos que trabajar en el centro. Ese es un reto que tenemos todos y todas las que estamos aquí. Pero además de todo esto curricular, en el aula tenemos que trabajar las relaciones positivas, que haya una convivencia positiva entre todos y todas. ¿Por qué? Porque así nos opondremos a la discriminación, así nos opondremos al bullying, al abuso, al maltrato en separado, a las aves violencias que tenemos día a día y que se van colando en las mentes de las personas. Jo, es que esto no lo sabes, es que siempre llegas tarde. Eso día a día no es un maltrato, toda la palabra junto, es un maltrato, es una sabia violencia que todos los días estamos repitiendo y al final te queda aquí. Eso hay que construir relaciones positivas. Hay un trabajo muy bonito que están haciendo mis compañeros de Barrisegún, Nausa y Fernando. Convivencia positiva, planificada. ¿Qué queremos de construcciones? Esto es accesibilidad. También es accesibilidad. Y por último llegamos a una respuesta personalizada, que puede ser una adaptación curricular, que puede ser un plan de trabajo personalizado, que puede ser una planificación centrada en la persona. Pero
como punto de llegada, nunca como punto de partida. Y ahora lo estamos haciendo como punto de partida. Espero que se me entienda la idea. Es una reflexión que nos ha llevado, que la hemos llevado, pues quizá por lo del año pasado, que aquí hemos tenido un problema con el tema de las adaptaciones curriculares. Yo quería hacer esa reflexión. ¿Vale? Me tengo que ir. Entonces, una buena práctica de accesibilidad, que no me deja José Manuel casi. Esto luego para el debate. Pues eso, el diseño universal de aprendizaje lo tenemos que contemplar en todo, desde el principio. Y las pautas del diseño, el diseño universal de aprendizaje tiene tres principios y en cada principio hay varias pautas. Yo creo que esto los centros, poco a poco, tenéis que ir diciendo, revisando todos los documentos del centro. Eso es una buena práctica. Revisar el proyecto curricular del centro, las programaciones, las unidades, y a ver si cumple algo de esto. Y si no cumple algo, entrar a poco, no a todo, es imposible empezar con todos los principios y todas las pautas que nos proporciona el diseño universal de aprendizaje. Pero alguna cosa, vosotros, profesores, que sabéis, y lo hacéis también y tenéis tanta creatividad, lo podéis hacer. Múltiples formas de representación. O sea, yo tengo que dar formatos diferentes en función de las personas. Para una persona con diversidad funcional intelectual, tendré una lectura fácil para que entienda el texto. Para otro tendré un prictograma para el que hace uso de las ayudas visuales. Para un chico o una chica con sordera tendré otro tipo de intérpretes como lo que están haciendo ahora. Entonces, cada persona necesita una forma de acceder a la información. Lo mismo a la hora de expresarse, a la hora de comunicarse. Cada cual se comunica como puede. Lo tengo que facilitar y tengo que permitir que se exprese a través de la acción, a través del pensamiento, a través oralmente, por escrito, como pueda. Y conseguir motivación. Cada persona somos diferentes en la forma que nos motiva. ¿Qué nos motiva de un aprendizaje? Cada cual nos motiva un profesor, el tema, un interés, algo que tú has vivido, que te engancha efectivamente. Eso tenemos que sacar. ¿Me voy mal de tiempo? Yo creo que ya deberías ir redondeando. Bueno, pues redondeo. Redondeo y pasa por poner una diapositiva que quería destacar y coger luego el PPT de José Manuel, con lo cual termino aquí y luego en las preguntas os contestaré otra cosita que quiero hacer de accesibilidad para no quitar tiempo a mis compañeros. Vale, dena denez, que eskatu PowerPointarekin nik uste eskura izango dela, ¿está? Gero zuek jasotzeko zuzenean. Bueno, Blanca, tu parte. Bueno, vamos a ver. Yo no puedo teorizar, no soy quien para teorizar ni quien para hablar a unas personas que estáis aquí, que sabéis muchísimo de todo este mundo. Mi papel aquí es el de madre. Y el como madre, ya hablando de derechos y todo lo que llevamos hablando desde ayer, mi papel tiene que ser asegurarme de hablar aquí y de defender a las personas con discapacidad que no están sentadas aquí, a las cuales yo echo en falta, ¿vale? Me encantaría poder tener aquí al lado mío algún chico o chica que hubiera hablado de sus prácticas, de lo que él ha apreciado en esas prácticas, ¿no? Entonces, quiero que lo que yo diga aquí lo interpretéis como ser voz de ellos, ¿vale? Yo viví una circunstancia, os voy a hablar de algo muy concreto. Viví una circunstancia, fui a visitar a la Ikastola Bizarain de Rentería, porque como habéis hablado hay maravillosas buenas prácticas, pero me quiero centrar una para saber qué es lo que ellos han sentido, qué es lo que quizás aquí estoy echando un poquito en falta, ¿vale? Porque la teoría, que os la sabéis todos, de cine. Bueno, fui allí, vi lo que allí se estaba haciendo, hablé con los chicos, me contaron, me explicaron, y alguno llegó a decir, esto lo tienen que saber, y dije, bueno, ya habrá un momento, y entonces cuando Isabel me llamó y me dijeron que iba a venir aquí, dije, bueno, pues es el momento, lo voy a contar, ¿vale? Por tanto, hablo en boca de todos esos alumnos con los que yo conviví aquel día. El proceso ha sido el siguiente. La Ikastola Bizarain de Rentería se encontró con la aparición, como sabéis todos, de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Llegó aquel momento, apareció aquello y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues la asignatura hablaba pues de observar entornos sociales, de ética, de realidades sociales en las que se pueda colaborar, era muy, muy amplia. Y entonces pusieron, era el centro Bizarain, es un alumnado de primero a sexto, o sea, es primaria,
y tiene un aula de educación especial, un aula de Gautena, con unos alumnos, yo os podría decir, con un autismo muy importante, algunos sin comunicación con el lenguaje, etcétera. Y bueno, hicieron a los alumnos de sexto, les pusieron a analizar la zona y a ver qué querían hacer, ¿no? Y los alumnos de sexto, curiosamente, en esa reflexión dijeron que querían saber qué eran ese aula, qué pasaba ahí dentro. Porque el aula estaba, pero ellos muchas cosas no las entendían. Eran sus compañeros, pero no lo entendían, ¿vale? Entonces, bueno, pues se les dijo que de acuerdo, que les parecía muy bien. Se cogió un grupo de alumnos de sexto, siempre voluntarios, que quede claro, siempre voluntarios, alumnos en los cuales todo el trabajo que hicieran nunca iba a cuantificarse en sus notas, no iba a ser calificable, o sea, en su currículum no iba a tener absolutamente ningún valor. Y se les puso a reflexionar y se prepararon tres frases en el proyecto que poco más o menos iban a coincidir con los tres trimestres escolares. En el primer trimestre se sentaron a analizar qué es lo que ellos observaban, ¿vale? Y ellos observaban lo siguiente, observaban que había algo que ellos no entendían. Había un grupo de alumnos que se suponía que eran sus compañeros, estaban en un aula que a ellos les decían que era un aula especial y veían que hacían cosas que no eran las mismas cosas que los otros hacían. Pero a ellos les daba miedo. Atención, les daba miedo. Tras mucho reunirse, aclararon dudas, se juntaron con el profesorado del aula de educación especial, les plantearon todas las dudas que tenían, les pidieron explicaciones de por qué hacían estas cosas, por qué hacían esta otra, y se preparó un calendario de actuación, ¿vale? Ellos prepararon el calendario de actuación junto con el aula, con los profesores del aula de educación especial. Se pusieron juntos y dijeron, nosotros qué podemos hacer, vosotros qué nos proponéis hacer y vamos a juntarnos y vamos a preparar un documento. Formaron grupos, esto ya es ir a la metodología muy al detalle, pero bueno, formaron grupos pequeños para no ser agresivos al entrar en el aula, etcétera, ¿no? Y fueron entrando a trabajar al aula. Os puedo contar miles de detalles de cosas que han hecho, pero bueno, no tenemos tiempo para entrar a ese punto de detalle, ¿vale? Llegó la tercera fase y elaboraron una herramienta de reflexión. La herramienta de reflexión, sinceramente, era una preciosidad. Yo no os he podido traer, por respeto a ellos, ni fotos ni vídeo. Existe, pero no tengo los permisos de todo el alumnado que ha participado y es tan amplio que no me parecía ético traerlo aquí, ¿vale? La herramienta de reflexión era la siguiente. Era un póster precioso, lleno de fotos en las que ellos habían colaborado con sus compañeros y en las que había huecos en blanco. Y ahí cada uno tenía que poner cómo me he sentido yo. ¿Qué he sentido haciendo esto con estos chicos? De ahí salió una reflexión impresionante y se dedicaron a dar charlas al resto de compañeros del centro que no habían participado en esta situación. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? Bueno, pues el resultado ha sido que, como sabéis, pues ya esa asignatura no tiene el valor que tenía. El centro ha interiorizado y ha puesto como parte del proyecto del centro que todos los años se haga esto con los alumnos de sexto. Se hace todos los años. El aula de educación especial ya no se llama aula de educación especial. Simplemente pone aula de Gautena, como pone aula de gimnasia o aula de música. Ya le han quitado ese nombre. Los niños del colegio han aprendido métodos de lenguaje para comunicarse perfectamente con estos compañeros. No tienen una mesa específica en el comedor. No tienen espacios específicos en el patio. No se ha vuelto a oír es que me dejan solo, como decía esta chica. Es tangible, o sea, lo que allí ha ocurrido es tangible, ¿vale? Ellos querían que se supiera. Creo que nos olvidamos de que los niños son naturales y frescos y tenemos que aprovechar esa circunstancia, su frescura. Acabo ya, ¿eh? Acabo ya. Como esta sé que hay otras muchas, ¿vale? Habrá miles de buenas prácticas, pero creo que no nos tenemos que olvidar
que como decíais antes, es evaluable, ¿vale? Ahí lo veis, nació de un sitio, ha llegado a otro. El claustro de profesores ahora es el claustro de profesores, pero es que lo son todos, no son los de educación especial, por otro lado. Yo he oído a muchos profesores de educación especial decir, es que nosotros en el claustro no compartimos, ¿vale? Los alumnos que no estaban en el aula de educación especial han empatizado, ¿eh? Pero es que los alumnos del aula de educación especial, y os hablo de un alumnado, como vulgarmente hablamos entre los padres, muy potente, muy potente, han empezado a tener vínculos. Y lo más importante es que son más felices, ¿eh? Cuidado, son más felices. Porque nos preocupamos siempre en darles estrategias a los alumnos del aula de educación especial para que sean más felices. Y tenemos que partir de primero hacerles felices para que puedan aprender. No pueden aprender desde la tensión y desde el estrés. ¿Eh? Bueno, creo que me he ido ya un poco de tiempo y además cuando hablo como madre como que me vale. Emociono. Entonces, es que ricasco, Blanca, lo quiero dejar aquí. Primera. Surichanda, Xavier. Bye. Necesito presi. Sería un proyecto de aprendizaje servicio, un modelo de va a llegar más allá de las puertas del centro y eso es lo que tenemos que conseguir, que llegue más allá de las puertas del centro. Es decir, que un proyecto de aprendizaje y servicio trata de transformar la realidad. Exacto. Y esos chavales y chavalas la han transformado. La han transformado. Más allá de lo que pensaban en principio. Efectivamente. ¿Xavier? A dos. Vale. Bueno, yo vengo a hablar de, representando un poco al colectivo de los del chándal, ¿no? Que ocupan un espacio por ahí. Bueno, pues vengo un poco en referencia a actividad física, educación física en el ámbito curricular, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta, ¿no? ¿La inclusión para qué? Hablamos de inclusión educativa, ¿para qué? Y un poco en referencia a la reflexión de la jornada de ayer, yo digo, joder, me quedé con una sensación pesimista, ¿no?, del ámbito educativo y tal. Y decimos, joder, las personas con discapacidad y no diversidad funcional, porque para mí no me siento representado con diversidad funcional, yo soy una persona que tiene discapacidad objetiva, tengo una discapacidad de la movilidad, respeto otros términos, pero bueno, creo que es objetiva, y del mundo de la actividad física trabajamos con capacidades versus discapacidades. Pero bueno, o sea, yo quería apuntarlo, pero volviendo a la pregunta, ¿no? ¿La inclusión para qué? ¿La inclusión educativa para qué? Pues dice, joder, pues por una sociedad más justa, ¿no? Más participativa, ¿no? Entre iguales. Claro, pero es que de 9 de la mañana a 5 de la tarde, el colectivo de personas con discapacidad o alumnado con necesidades educativas especiales vive en un limbo, y hay que decirlo, tiene recursos. Podemos quejar que no hay recursos, de que hay recortes, ¿no? No, tiene recursos. Seguramente se podrán organizar mejor, habrá falta, pero hay que decirlo, y yo creo que tengo la oportunidad de decirlo en este foro y decir, porque el problema viene después, ¿no? Estamos trabajando en la sociedad inclusiva a través de la educación, que a partir de las 5 de la tarde, 4 y media, esos recursos desaparecen. Y todos, ¿no? Entonces nosotros, desde el ámbito de la actividad física, de la educación física, decimos, joder, ¿qué herramienta más potente para hacer una transferencia, ¿no?, a ámbitos que se generan después del horario escolar, ¿no?, para este colectivo? Y que lo hagan no en grupo específico, sino en grupo ordinario, convencional, con sus iguales. Entonces, bueno, vengo representando un proyecto que es Gaitus Sport, que fijar, nace de una entidad del tercer sector, de una federación deportiva de deporte adaptado, que es una entidad excluyente, que solo se dedica al deporte de alta competición de personas con discapacidad. Nada inclusivo, porque el deporte de competición no es nada inclusivo. Pero en cambio una reflexión diciendo, oye, si queremos que haya más deportistas, necesitamos que las personas con discapacidad hagan deporte.
en todo su espectro de edad. Decimos, oye, ¿practica actividad física, educación física curricular en el ámbito escolar? Interrogante. Lo dejo para el turno de preguntas. Mi experiencia me dice que sí, que bueno, pero muy mejorable la participación activa y efectiva. Y con recursos. ¿Vale? Bueno, entonces, de ahí nace un poco el proyecto más general, más que aborda más ámbitos del educativo, que es Gaitu Sport, que es por el desarrollo inclusivo de la sociedad a través de la actividad física y el deporte. Es decir, la actividad física y el deporte como una herramienta para la inclusión. Bueno, esto es una plataforma para generar comunidad desde la actividad física con un objetivo inclusivo, ¿no? De transformar conocimiento en acción para crear una red de apoyos. Sinceramente, aquí es trasladar el modelo educativo al modelo social, ¿no? Al resto de ámbitos sociales, que es un modelo bueno. ¿Por qué? Joder, porque a través de la actividad física y el deporte nosotros estamos convencidos de que construimos una sociedad más activa, más saludable, también para las personas con discapacidad. Porque a través de la inclusión en la actividad física y el deporte, en la educación física, en el ámbito educativo, ponemos en valor capacidades de una sociedad diversa, ¿no? Y bueno, porque es, como antes comentaba Isabel, es un proyecto innovador, ¿no? Transversal. Entonces, bueno, este es el proyecto Gaitu Sport, que aborda ámbito de deporte municipal. Es decir, oye, las personas que en horario escolar también van a las piscinas, ¿qué recursos de apoyo ponen los polideportivos? Ámbito educativo, sanitario, asociativo, bueno, necesidad de formación, investigador, esto es a nivel transversal. Bueno, nos vamos al ámbito educativo. La Federación Vasca, y a través de un servidor que participo, soy profesor en Quirol N de Actividad Física y Discapacidad, nos ponemos en contacto con el Departamento de Educación y decimos, oye, ¿de qué manera podemos trasladar? ¿No? Podemos ser un agente activo para que las personas con discapacidad que están en los centros puedan realizar las sesiones de educación física en inclusión. Y, bueno, pues el Quirol N se convierte en un centro colaborador, ¿no?, de la red educativa. Entonces, aquí hemos puesto un poco las fases de esta práctica, ¿no?, de este proyecto. Primero, sensibilización. El entorno de ese alumno o ese alumnado tiene que aceptar la participación con normalidad, ¿no?, de ese alumno que presenta diferentes capacidades, ¿no?, aceptarlo con normalidad. Información para todo el profesional que participa en el ámbito educativo. Y digo profesional, no digo docente. Es importante también la labor del BD, el conserje, vital, de la persona que limpia las instalaciones, el colegio, ¿no? Porque puede ser que favorezca un ambiente inclusivo o no. Entonces, necesitamos informar. No sé si iría encaminado con el proyecto de centro, que antes hablamos de la parte de abajo de la pirámide, ¿no? Necesitamos formar a los profesionales. Los planes de estudios antiguos nos hablaban desde el punto de vista del ámbito inclusivo en la educación física, pero tampoco desde la perspectiva de las necesidades educativas especiales hablaba nada de que la educación física podía ser una herramienta, ¿no? Nosotros nos encontramos, oh, es que yo de esto no tengo ni idea, pedagogos, ¿no? Yo es que la educación física, no, es que yo de Asperger o de espinas bífidas o de parálisis cerebral no tengo ni idea. Uf, yo aquí, pues claro, entre uno y otro no se hace. Entonces dices, bueno, vamos a informar, vamos a formar en diferentes ámbitos, ¿no? Desde el ámbito de la participación, desde el ámbito de la adaptación de las tareas, las sesiones. Y las siguientes patas es, oye, vamos a asesorar de cómo implementar buenas prácticas en las sesiones de educación física. Y vamos a orientar a hacer un seguimiento de caso, que es un poco lo que nosotros recogíamos por parte del profesional de educación física, es, joder, está muy bien que me des la charla, está muy bien que me formes, está muy bien que me des materiales, pero luego estoy solo yo en el gimnasio, estoy solo en el patio, ¿no? Pues bueno, pues desde este proyecto es dar una continuidad, una orientación a los casos. Nosotros decimos, bueno, pues sin ser muy presuntuosos, pues el derecho uno de la actividad física, ¿no? Es decir, y luego, por último, es decir, banco de materiales adaptados, ¿no?, en plan de préstamo.
porque muchas veces no hace falta grandes infraestructuras, sino que igual con un préstamo puntual, ¿no?, durante un mes o durante un periodo de tiempo, se pueden facilitar prácticas inclusivas, ¿no? Yo me gusta acabar con esta frase que lo dice Mandela, que dice que el deporte tiene el poder de transformar el mundo y tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas, y tiene más capacidad que los gobiernos de derribar barreras sociales. No sé si derribarlas, pero si de alguna manera superarlas, ¿no? Entonces, yo, como os he dicho antes, soy de los del chándal, pues utilizamos esta herramienta como para favorecer la inclusión más allá de las 5 de la tarde. Muy bien. Gracias, Javier. Bueno, el tiempo está pasando que vuela y yo creo que nos quedarían como unos 10 minutitos largos para la tercera cuestión y después ya abrir el debate. Entonces aquí sí que voy a ser un poco más de ajustaros, porque quitando a Rafa, que se ha ajustado bien, los demás os habéis ahorrado un poco. Bueno, ¿ajustes razonables? ¿Qué es eso de ajustes razonables? A ver, entonces, entramos en la tercera reflexión, que es, bueno, ¿y hacia dónde? ¿Qué pasos habría que dar, teniendo en cuenta la convención y todo esto, para mejorar esas prácticas buenas? ¿De acuerdo? ¿Cómo salgo yo aquí, perdón? No, que te tiene que sacar. Yo creo que desde arriba no sé. Sí. Entonces, bueno, el orden que vamos a seguir en esta última cuestión, empezará Blanca, seguirá Rafa, continuará Isabel y acabarás tú, Xavier. Entonces, tenéis 3 minutos para hacer esa última reflexión en cuanto hacia dónde vamos. Bueno, pues empiezo ya. Sí. Empieza ya. Aparecerá, sí. Y ya está. Esto es como, a mí preguntarme, esto es como ponerme la carta de los Reyes Magos. Sí. Voy a agarrar el papel para que no se me olvide nada, pero voy a intentar ceñirme. ¿Hacia dónde tendría que avanzar? Bueno, como he dicho antes, yo hablo en papel de familias, ¿vale? O sea, vosotros sois los profesionales. Creo que hay que empoderar a las familias, creo que hay que formar a las familias, pero no solo a las familias de los alumnos con necesidades educativas especiales, de verdad. O sea, creo que hay que formar a todas las familias en este tema. Que creo que un centro inclusivo tiene que presumir de tener unas familias inclusivas en su globalidad. Creo que tenemos que animar, o tenéis, creo ahí sí sois vosotros los que podéis hacerlo, hay que animar a las familias de estos alumnos a formar parte de las AMPAs, a formar parte de los consejos escolares y a defender a sus hijos desde dentro, no en la puerta del colegio, en la parada del autobús, desde dentro del colegio, desde donde realmente se pueden hacer los cambios, desde donde se organizan las actividades extraescolares que hablabas tú. Si tú quieres que tu hijo participe en algo, tienes que ayudar a que eso nazca, ¿no? Hay que informar a las familias, por favor. Yo os voy a pedir, esto ya es una petición propia, a ayudarnos a entender vuestra terminología. Habláis en chino. PT, Berchogune, orientador, auxiliar, adaptación curricular. ¡Qué locura! Para vosotros es normal, es vuestro trabajo. Para un padre nuevo es un horror. Necesitamos un glosario, algo que entendamos. Porque os digo de verdad que nos perdemos totalmente. Yo he necesitado años para aprenderme todo esto. Y cuando veo a los padres de unos niños que están empezando, es que de verdad que no entienden, no saben lo que es un aula integrada, un colegio inclusivo, es que les suena todo a un batiburrillo. Y poneros por un instante en su lugar, de repente les han dicho que su niño es diferente, ¿vale? Suavizar un poquito, ponernos un vocabulario más fácil, ¿eh? Y por último, ya es una petición a las altas esferas. Ya reconozco que aquí ya me voy a... Esto sí que es la carta a los Reyes Magos y acabo. Aprovecha que está Begoña. Lo siento, pero estas oportunidades no las puedo perder. Es lo que hay. Hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de capacidades, hablamos de adaptaciones. Vamos a ver, centrémonos. Pedimos a un alumno que dé lo máximo que él puede dar, ¿no? Le adaptamos el currículum para que dé lo máximo que él puede dar. Y cuando el alumno se esfuerza y da lo máximo, no le damos el título porque se ha salido de lo norma. ¿Qué estamos haciendo, por favor? ¿Qué estamos haciendo? O sea, te pido que trabajes, pero no te voy a premiar. Lo siento, pero eso no puede ser. Entiendo que la ley es así. Pero entiendo que les frustramos. No les pidamos esfuerzo si luego no les vamos a premiar. No es justo, ¿vale? Permitamos que tengan vocación, permitamos, promovamos la vocación del alumno,
pero ayudándoles a que puedan acceder a otras cosas, porque si, es que les estamos quitando las llaves, ¿vale? Y yo entiendo que ahí he sido un poco tajante, pero es que su futuro laboral y su vida va a depender de todo eso, ¿eh? De esos 16 años dependen luego muchas otras cosas y se las estamos cortando. Y por último, no nos olvidemos de los espacios no lectivos, por Dios, ¿eh? Sois grandes profesionales, pero el bedel, el que hace la limpieza, también son grandes profesionales. No tienen que recibir la misma información, ni muchísimo menos. Muchísima menos, la justa. Información hay que dar solamente la que es utilizable y la que sirve para el alumno. Pero, por Dios, no nos olvidemos que es que esos espacios son la guerra. Le hemos oído hablar a esta chica. ¿Por qué no quería ir? Ella en el aula seguro que estaba a gusto. Donde no estaba a gusto era en el patio. No os voy a pedir más. Tomarlo como una crítica constructiva, por favor, ¿eh? No lo digo desde la negatividad. Agradecemos vuestro trabajo, pero poneros un poquito en nuestro papel, ¿vale? Gracias. Rafa. Bueno, hace más de 30 años se puso en marcha los procesos de integración en nuestra comunidad y hace casi 20 años se estableció toda la normativa con gran esfuerzo. Hay normativa a manta. Creo que hay que hacer una revisión de toda la normativa, de todas las instrucciones, resoluciones y demás inventos que restringen de facto los procesos inclusivos. Hay que revisarlos con una óptica inclusiva. Este es un elemento fundamental. También es importante hacer otra cosa. Es ahora que se va a configurar un nuevo gobierno y supongo que un nuevo departamento o lo que sea, hay que sensibilizar a todos los estamentos de la Administración, desde los tomadores de decisiones. Ya hay un hincapié muy importante en la lectura inclusiva de la formación profesional, desde la básica hasta la superior. Creo que es lo único que se puede hacer. Se ha trabajado mucho en la formación profesional para que adquiera un nivel de dignidad. Ese nivel no será excelente mientras no sea inclusivo. Luego es importante que también sean inclusivas las personas que gestionan la toma de decisiones, jefes de servicio, técnicos, que hacen normativas, que puntúan proyectos, etcétera. Creo que esto es muy importante. Y ahí tienen que ser inclusivos las personas que supervisan y evalúan y proyectan y apoyan la ejecución. Creo que la inspección debe hacer una reflexión muy importante sobre su ser asesor inclusivo, no segregador, y su interpretación de la norma. Está en manos de la inspección muchas tomas de decisiones. Tenemos que tener una inspección inclusiva. Tienen que hacerse diagnósticos, evaluaciones, pensando en las fortalezas del alumnado, no en sus debilidades. Tienen que hacerse evaluaciones inclusivas. La inclusión no es una cosa exclusiva de los de educación especial. Por lo tanto, todos los asesores de Berritzegune, en su enfoque de su asesoramiento, deben ser inclusivos. Los centros hay que resucitar aquel índex que se publicó hace unos pocos años, para que los centros hagan una reflexión sobre su proyecto educativo y reconstruyan su proyecto educativo desde la óptica inclusiva. Hay que dar al profesorado instrumentos, herramientas para gestión del aula, para gestión del conocimiento. La familia, le digo, pero hay que trabajar también con la comunidad, abrir la escuela a la comunidad de forma inclusiva. Me callo. Sondo, Isabel, Sulechanda. Ya han dicho las familias, teníamos pelea Rafa y yo, con quien Rafa y yo sí que hablamos también con Porfi, que está allí, y antes de que se me olvide, que también nos ayudó en un inicio a preparar esta mesa y luego le pasó, se dice, el muerto a Xavier, gracias por la buena idea. Y bueno, pues hablamos de ello, de algunas de estas cosas. Y en esta última pregunta sí que teníamos quién iba a coger el tema de la normativa. Yo lo quería sacar y Rafa dice, esa me la dejas a mí. Sí, vale, perfecto. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con él.
Hablamos de ponerse en lugar de otro, de una inspección inclusiva, de abrirse a la comunidad, y a mí me faltan muy poquitas cosas por decir. Y como me han dicho que en esta sea breve, y yo tengo muy mala función ejecutiva, gestiono fatal el tiempo, pues voy a ser breve. Dicen, yo ayer me quedé un poco también sorprendida con algo que se dijo, que la convención también era, que era como interpretativa. Bueno, pues yo creo que nos quedan grandes desafíos a todos y retos con la educación inclusiva, pero que hemos hecho mucho. Yo estoy con Xavier, hay que ser positivos y hay que mirar para adelante. Hay que mirar para adelante, porque si no, si nos estancamos, no vamos. Y para mí, la convención se ha consagrado, y para mucha gente, se ha consagrado como el primer instrumento jurídicamente vinculante, hablado con asesores y con expertos en la materia, que tiene referencias concretas sobre la educación inclusiva. Es decir, además de mirar nuestras normativas, además de mirar los criterios éticos cuando hay algún problema, hay que mirar a la convención. Es vinculante, jurídicamente vinculante, instrumento jurídicamente vinculante. Entonces, yo recomiendo que de vez en cuando la miremos y leamos la convención. Bueno, eso es como un deseo. Pero aquí falta una cosa en lo que comentaba Rafa, yo apuntaría un tema más. Incorporar criterios y principios éticos, principios, valores y criterios éticos en las culturas, en las prácticas y en las políticas educativas. De cualquier tipo, falta la ética. Con ética todos estaríamos mejor, todos y todas estaríamos mejor, con un poquito de ética en nuestras vidas. Y aquí también una petición. Hace unos años, esto siempre nos ha preocupado, al menos en el Berritxegún en Agusia, John lo sabe, que está allí atrás, nos ha preocupado el tema de la ética muchísimo. Y elaboramos un documento, por favor, sacar ese documento adelante porque es de muchísima calidad. Tenemos un borrador sobre ética inclusiva con instrucciones, con recomendaciones, con asesoramiento para todos los niveles de profesorado, inspección, personas que toman decisiones. A mí me gustaría que ese documento saliese a luz, se actualizase, se incorporasen cosas sobre la accesibilidad que estamos aprendiendo, se sacase ese documento. Nos ayudaría a incorporar esos criterios y principios éticos que yo he hecho en falta y he echado en falta en este tiempo, en el trabajo, en el puesto en el que he estado. Segundo, otro criterio que otro hacia dónde teníamos que mirar. A mí los organizadores me han dicho que insista en el tema de la accesibilidad. Pues voy a insistir en el tema de la accesibilidad. La accesibilidad es un concepto dinámico y como dinámico requiere que la regulación sea periódica y que haya ajustes técnicos continuamente, porque esto va cambiando. Entonces, lo de hoy sirve para hoy, pero no sirve para mañana. Entonces hay que hacer regulación periódica y ajustes técnicos. No sé si ajustes esos razonables, que no acabo de entender lo que significa, o no, pero hay que hacerlos. Debe asegurarse que el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías para el alumnado, que tiene barreras al aprendizaje y a la participación, es fundamental. Y las innovaciones para mejorar el aprendizaje sean accesibles para todos y para todas. Porque es brutal el avance que tenemos con las nuevas tecnologías. Imaginaros las personas que tienen más dificultades para acceder a ellas. Y luego hay que hacer de la accesibilidad un aspecto central en las programaciones didácticas, en los materiales y en cada producto de apoyo relacionado con la educación a nivel general. Eso sería como las pautas de accesibilidad. Aquí los expertos en accesibilidad seguro que si tienen que apuntar algo, yo con eso me conformaría. Muy bien. Xavier. Bueno, comentaba Blanca que echaba de menos a las personas protagonistas de todos nuestros esfuerzos, ¿no? Yo he querido trasladarlo con un vídeo, ¿no? La actividad física es movimientos. Entonces, bueno, me gustaría poner el vídeo. Y ahí vamos a ver brevemente, en unos minutos, pues unas imágenes de práctica inclusiva y luego unas reflexiones de los propios alumnos, ¿no? Y deciros que yo hago mía sus palabras. Mientras ponen vídeos,